amigas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, tengan todos y todas ustedes. En esta ocasión les traigo la segunda propuesta de maquillaje para Halloween o Día de Muertos. Esta ocasión, según yo, es un demonio, pero recuerden que esto únicamente es una base para que ustedes puedan guiarse. Ya ustedes deciden adaptarlo, hacerle un poquito más de arreglos, quitarle o ponerle, ¿vale? Espero que les guste mucho. Como saben, yo casi no estoy curtida en esto de el maquillaje de fantasía, sin embargo ya quiero comenzar a manejarme un poco más por esta rama del maquillaje, así que si les interesa saber cómo hice la caracterización de este demonio, entonces vamos a pasar con el tutorial. Hola, antes que nada me presento, yo soy el demonio András y en esta ocasión seré yo quien les narre el tutorial, ya que por ser mi video son mis minutos de fama. Bueno, como pueden observar, esta mujer aplicó un hidratante para que sea él el que rellene los poros y no las plastas de maquillaje que se está aplicando. Después de esto, aplicó un fijador de maquillaje, solo que aquí no sé por qué no puso esa parte, pero bueno. Tomó un delineador negro con el cual está comenzando a realizar las facciones de mi rostro y a marcar la oscuridad en el ojo. Después está tomando pinturas faciales para comenzar a cancelar esas facciones del rostro que no deseamos. Ahora, como estas pinturas son vegetales, tienden a ser demasiado cremosas y son un tanto difíciles de sellar con el polvo. Así es que si tú estás utilizando este tipo de pintura, te aconsejo que solamente tomes poca cantidad de producto. Pero no te preocupes, que si te pasaste, puedes utilizar una esponja de maquillaje o viene un quesito para retirar excesos. Ahora, para mi color de piel vamos a utilizar un color verde y un color gris. Obviamente todo esto lo aplicamos en el área donde no hemos aplicado pintura facial y dejamos libre la parte de la boca, ya que esa será otra zona aparte. Obviamente también, si se quieren ver más demoníacos o demoníacas, lleven la pintura un poco más abajo. Ahora, para terminar de dar profundidad y cancelar esas partes del rostro, voy a tomar una sombra negra y sellar, por obviedad, lo que es el color negro, tanto en la parte del rostro como del ojo, pero obviamente con una brocha más pequeña. Para mi piel vamos a estar utilizando tres colores de sombra y la primera será un color gris. La siguiente, un color café oscuro para comenzar a dar un efecto putrefacto. Y por último, un color verde opaco o verde militar para que de esta manera nos veamos con un aspecto más demoníaco. Si sientes que se perdió un poco el color negro, puedes volver a retocarlo. Recuerda que entre más oscuro un demonio, es mejor. Y olvidaba algo, si quieres tus ojos más demoníacos y profundos, delinea tu línea de agua con color negro. Ahora vamos a pasar a la parte de mi boca. Primero que nada vamos a estar cancelando los labios de esta mujer con este color rojo y después aplicamos un poco de sombra negra para que se termine de cancelar y parezca que mi boca está abierta.
Ahora, para mis dientes y pegarlos vamos a utilizar un pegamento para pestañas, pero si tienes a la mano látex también con eso podría funcionarte bien. En caso de que utilices un pegamento para pestañas, haz exactamente lo mismo. Aplicas el pegamento sobre la uña postiza, dejas que se seque durante unos 30 segundos para que esta se haga de una consistencia más chiclosa y se pueda adherir más fácilmente a la piel. Ahora, ya de que tenemos los dientes, voy a volver a tomar la pintura roja para enmarcar mis labios. Si ustedes se preguntan por qué son rojos, es porque he comido unas cuantas víctimas por allí. Nuevamente vuelvo a tomar una sombra en color vino para sellar lo que es la pintura en crema. Ahora vamos a tomar nuevamente el delineador negro para comenzar a fabricar las expresiones de un demonio. Si ustedes no tienen idea, les recomiendo por favor ver en Google las fotos de mis colegas demonios y de esta manera ustedes podrán darse una idea. Después, esta mujer, para darle un poco más de realismo a estas facciones, tomó una sombra en color café con cierta subtonalidad naranja. Y como yo no soy chato, pues voy a comenzar a perfilar su nariz para hacerla un poquito más pequeña. Ahora, para comenzar a darle un poco más de realismo a estas facciones, va a tomar una pintura en crema como color amarillo muy muy claro y a resaltar ciertas zonas como lo que son mi pómulo, alrededor de mi boca y en las líneas donde tengo arrugada la frente. A esta mujer le llamé la atención porque ya era demasiado amarillo, así que volví a retocar el color verde, pero después volví a poner muy poquitito de esta sombra amarilla. Y bueno, pues casi allí quedamos, pero olvidaba algo: la sangre. Recuerden que la sangre también hace a los demonios. Ahora sí, oficialmente eres un demonio. Espero que te haya gustado este tutorial de cómo realizar uno, que le des like, ya que admito que esta mujer se esmeró bastante. Y si no lo haces, te estaré visitando por debajo de tu cama en la noche. Y si le das un like, avísale a tus demonios que nos vemos en el infierno.